Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Éxito Radio? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa favorito a través de esta gran señal de Éxito Radio. Los saluda Sergio García. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos la presentación de un libro que es del maestro Raúl González Schiaffini. Mi estimado Raúl, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Un honor y un gusto estar nuevamente contigo en tu programa. Platícanos de tu nuevo libro que se titula Los nuevos paradigmas del nuevo sistema penal acusatorio. Adelante. Sí, muchas gracias. Es un libro basado en la teoría, la práctica, y también, ¿por qué no decirlo? Se buscan reglas de metodología para poder llegar a pensando que el derecho, el sistema penal, sustantivo, tanto adjetivo, es una ciencia fáctica. Entonces buscamos una metodología en base a varios argumentos, a especialistas que saben de la materia. Hemos tratado ahí de tomar extractos, establecer reglas para poder llegar a conclusiones o principios, reglas, en base a la interpretación de la norma, en base a los fines de protección de la norma, para establecer bases jurídicas que sirvan de principios uniformes, para poder llegar a criterios justos. Más que nada, lo que buscamos es llegar a criterios justos, sentencias justas. El derecho debe ser un medio para aplicarse la justicia. Exactamente. Nos está viendo muchas amigas, amigos. Varios de ellos no son licenciados, no son abogados. Nos ven contadores, administradores, ingenieros. ¿Cómo explicárselo, como dijeron las maestras, los maestros, con manzanitas a la gente que no son abogados de profesión? Al contrario, es un gusto platicar con tu auditorio. Aquí, por lo general, hemos tenido la interpretación o la idea de que el derecho a veces es injusto, pero es la ley. El derecho es la ley, ¿no? Así dicen. Sin importar tanto si haya justicia o no justicia. Sino, la ley es dura, pero es la ley. Así me enseñan en las clases en la universidad. Sin embargo, con las reformas constitucionales en el 2008 y 2011, primero el sistema nacional de procedimientos penales, posteriormente las reformas al 2011 al principio pro persona, tenemos que para que una norma, una ley, vayamos a decirlo, tenga validez, no solamente es de que esté vigente en el tiempo determinado, sino que esta debe de cumplir con los estándares mínimos que nos marca la Constitución o los tratados internacionales. Entonces aquí se ponen temas muy, muy de moda o muy importantes para la sociedad. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Puede ser que el Código Civil de Puebla te diga que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para la procreación de la especie. Entonces aquí tenemos que esa es una norma que es válida o tiene vigencia en un tiempo, en un territorio y sobre una población, ¿no? Es lo que le llamamos el hecho positivo. Pero para que esta norma tenga validez, debe de cumplir con los tratados internacionales y con la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Entonces, aquí puede ser que haya problemas de hacia discriminación en el matrimonio. Entonces, ya analizando desde el punto de vista de los fines de protección de la Constitución, sobre todo los tratados internacionales, podemos interpretar que esa norma, si bien es cierto, está vigente en un tiempo y lugar determinado, no cumple con los estándares mínimos que señalan la Constitución de Tratados Internacionales por ser una norma discriminatoria. Entonces, por lo tanto, hay dos tipos de que se puede realizar. Por una, el funcionario, vayamos, el juez de lo civil, por ejemplo, puede aplicar al caso concreto ese artículo sin hacer ninguna pronunciación general sobre la norma. O sea, dice, pues yo los caso y no hago caso al artículo fulano de tal, al artículo tal del Código Civil, porque no cumple con los estándares, al caso concreto. Y hay otro que es el control concentrado, en el sentido de que si lo emite una autoridad, en este caso, por ejemplo, lo vimos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya se pronunció con 8 votos a favor de los ministros y ya marcó una jurisprudencia y un precedente importante para la interpretación de dicho ordenamiento. Es esto más o menos lo que busca el libro. El libro, no asentar ese derecho positivo, que la ley es dura, pero es la ley, es lo que se busca es de que estas normas siempre hay que estar validadas por principios mínimos de la Constitución y los tratados internacionales.
Gracias por compartir, Raúl. Tenemos saludos del público. A ver, Giovanni Maldonado dice, excelente programa, saludos. El maestro Felipe Contreras dice, saludos al doctor Raúl González. Muchas felicidades por su nuevo libro. Y bueno, recuerden que si desean formular preguntas, tienen dudas o comentarios, pueden escribirlos acá en este Facebook Live y con muchísimo gusto los estaremos compartiendo. ¿Dónde podemos adquirir tu libro, Raúl? ¿En qué librerías? A ver. Sí, muchas gracias. Este libro es de la editorial Lirio. Por lo general está en la Ciudad de México, pero aquí está en su venta en la librería El Sótano, que está aquí ubicada en Huehuetitla, en la 43 Poniente, y me parece que la 2 Sur, en la esquina con 2 Sur. Porque precisamente esto contesta la duda. Muchas gracias. El licenciado Omar dice, saludos al doctor Raúl. Vamos a repetir los libros, los datos, Raúl. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Mejor que sobre, no que falte. Sí, en la librería El Sótano, que se encuentra ubicada en Huehuetitla, en la 43 y la 2 Sur, en esquina 43 y 2 Sur, en la librería El Sótano. Ahí se puede encontrar el libro. Aquí en Puebla, en México, hay varias librerías, pero aquí en Puebla, en específico, es en esa. Metemos aquí otro comentario del licenciado Omar Ramírez. Dice, ¿también está en El Sótano de Angelópolis? Ah, buena pregunta, ¿eh? Yo lo que sé por la editorial es que sí habían traído libros a la editorial, la editorial a la del sótano de Huehuetitla. Desconozco si está en Angelópolis. Yo me imagino que sí. Y bueno, también mandamos saludos, nos está viendo la licenciada Silvia G. Schiaffini, y gracias por sintonizarnos. ¿A quién le quieres mandar saludos, Raúl? Muchas gracias, pues, a todo tu auditorio. Gracias por este espacio, por esa presentación de este trabajo que se hizo con mucho entusiasmo. Espero que sirva como un apoyo cuando vayan a determinar o cuando vayan a realizar algún escrito para evaluación de pruebas, principios de ponderación, en el sentido de que entran en conflicto las normas jurídicas, cuál pueden escoger. Por ejemplo, sucede mucho que en nuestra materia los derechos fundamentales no son ilimitados, como muchas veces se cree, ¿no? Todo derecho fundamental tiene sus límites, porque entran en contrapeso, entran en colisión. Un ejemplo es la libertad de credo, la libertad de religión y el derecho a la salud. Este es un ejemplo real en el sentido de que en el hospital hay un niño que necesita la transfusión de sangre y pero por motivos de creencias religiosas dicen que igual se va a quebrantar su derecho fundamental de credo porque no está permitido dentro de su religión la transfusión de sangre. Entonces aquí vemos que entran dos derechos fundamentales, que es por un lado la salud y por otro lado la libertad de religión. Entonces aquí entran en conflicto y habrá que ver qué derecho fundamental es el que va a prevalecer. Aquí se siguen ciertas normas cuando entran en conflicto, que sea proporcional, que sea idónea, que sea racional. Entonces aquí vemos que bueno, si es proporcional, si es racional, es que tenemos que proteger el derecho a la salud, a la vida. Entonces, en este caso, la libertad de creencia, pues sería tal vez del papá, pero todavía no puede decir su libertad de creencia sobre la vida de una persona externa que puede ser su hijo, no él mismo. Justamente si es una persona misma, pues tiene el derecho de autodeterminación entre la transfusión y su salud. Yo creo que hay una tercera persona, aunque sea su hijo, aunque sea menor de edad, ya tiene que prevalecer el derecho a la salud, a la vida, y es cuando aquí se tienen que cumplir esos parámetros, que sea proporcional, que sea idóneo, que sea el eficaz y que sea legítimo. Entonces lo que encontramos mucho en los expedientes, en los juicios, lo que encontramos es, por ejemplo, la presunción de inocencia, por un lado, por otro lado, la perspectiva de género en algún delito, por ejemplo, de sexual, ¿no? Por un lado está la presunción, por otro lado está la perspectiva de género, por un lado está la presunción de inocencia, está los hechos de la víctima,
está la prisión preventiva oficiosa, por otro lado está el riesgo que se pueda sustraer de la acción de la justicia. Entonces aquí el derecho penal es eso, no son reglas previamente establecidas, sino son principios que debemos de cumplir con ciertas reglas, cierta metodología, para poder llegar a conclusiones o resultados justos. No solamente se trata de llegar a ese resultado, sino explicar cómo se llegó, cómo fue a que se tuvo ese resultado. Eso es lo que tratamos de permear en este trabajo, que el derecho no es rígido, sino va evolucionando y siempre por medio del derecho va buscando la justicia y por eso se va transformando y es lo que apasiona, ¿no? O sea, no es un derecho penal rígido como muchas veces se ha interpretado. En el sentido, vuelvo a repetir, y estamos en contra de eso, de que la ley es la ley, o la ley es dura, pero es la ley. Se debe buscar la justicia. Exactamente. Bueno, seguimos mandando saludos, Giovanni Maldonado, la licenciada Silvia, Omar Ramírez, Felipe Contreras. Recuerden que estamos en la presentación del libro de nuestro invitado, el maestro Raúl González Schiaffini, y pueden mandarnos saludos, preguntas de este libro que se titula Los nuevos paradigmas del nuevo sistema penal acusatorio. ¿Qué fue lo que te motivó, Raúl, para redactar, escribir este libro? Bueno, siempre es importante cuando se marca un nuevo precedente, un nuevo concepto en materia procesal. Te plantea la reflexión. Yo creo que el nuevo sistema penal acusatorio, bueno, ya no tiene mucho nuevo, ya tiene sus años de vigencia, no puede estar por encima del derecho subjetivo, por arriba del derecho sustantivo. Esto es, a veces le damos mucha importancia a este nuevo sistema penal acusatorio y descuidamos lo que es el derecho penal, lo que es la teoría del delito, lo que es la conducta sujeta de responsabilidad. Entonces yo también ahí señalo que es importante cumplir con los procedimientos, con los fines, pero también no hay que olvidarse de que la parte medular pues es el derecho penal. Hay que conocer bien la teoría del delito, lo que es la sujeción de responsabilidad, la participación, los dispositivos amplificados del tipo penal, como puede ser la tentativa. Entonces, en este caso, yo creo que es importante partir de lo que es el derecho penal y ya el sistema penal acusatorio debe ser el vehículo, ya a través de principios como la publicidad, la concentración, el contradictorio, sobre todo el contradictorio. Busque que cada parte diga lo que a su interés convenga y dé frote la chispa de la verdad y sobre todo que se busquen esos fines que trae la norma, ¿no? Que busca que el delincuente no quede impune y que la víctima pues, sea resarcida de los daños. Aunque en la práctica tenemos que reconocer que esto todavía está un poco lejos de los fines, cuando los tenemos la vivencia de estar en juzgados, pues vemos cosas pues que todavía se tienen viejos. No digo que el sistema anterior haya sido malo. Yo me refiero a que más que nada lo que debemos de cambiar es el perfil, la cuestión del abogado. O sea, el abogado tanto como servidor público como defensor y también como cliente. A veces el cliente dice, cuando se hace la prestación de servicios, la mayoría pide que se pague en base al resultado, cuando quien resuelve pues, es un juez, es un tribunal. Es como el médico cuando vemos, pues no le paga si te cura o no te cura, o si te salvó la vida o no, sino porque realiza los medios adecuados, lo que le implica la lex artis en ese momento, y ya el resultado pues ya es una cuestión que depende de la cuestión física del mismo paciente, los cuidados que tenga el mismo paciente. Entonces, es un resultado que a veces está fuera de alcance. Es igual aquí en la abogacía. Debe ser en base a los medios que te indica la lex artis, a los medios idóneos. Y aquí tenemos dos vertientes, ¿no? Por un lado, la carrera de la medicina, que a pesar de tiene también ahí la cuestión de que es de las carreras que tienen más demanda, tanto civil como penal, por negligencia médica, no así la de los abogados, pero yo siento que sí debe de ser en base a los medios, o
que debe estar obligado, lo que se debe hacer en dichos casos. Porque cuando tenemos algún caso, ya lo tomó otro abogado, por lo general, muchas veces, ¿no? No la mayoría de las veces, pero sí muchas veces, pues no están muy bien trabajados los asuntos, o en la cuestión de los honorarios, al no estar bien especificados, al no haber ahí reglas claras, por lo general, pues se maneja esa cuestión, ¿no? De que las copias valen un peso, dicen que valen 5 o 10 pesos, ¿no? Pero también es por cuestión de pues ya de la tradición, de malas artimañas que han surgido, y también del mismo cliente, ¿no? Que a veces es más fácil cuando se les requiere para algún acto de ellos puede ser que estén más fáciles a pagar algún acto de un apoyo para apoyar a algún funcionario para que salga su asunto, puede ser actos de corrupción, que los mismos honorarios del abogado, ¿no? También ahí tiene que ver mucho el cliente y la idiosincrasia que tenemos para justificar en algunos casos este tipo de corrupción. Sí. A ver, tenemos aquí saludos. Carla Lanzagorta dice: saludos a mis dos amigos. Gracias, Carlita, por conectarte. Dice: ambos un crack en su materia. Muchas gracias. A ver, dos más mensajes. Armando, sí, quien nos está aquí viendo, el señor Armando, dice: saludos a todos, al maestro Raúl, éxito de su amigo Armando. Bueno, gracias, Armando. Muchas también gracias. Puedes seguirnos en Facebook Live. Ya nos quedan un par de minutos, Raúl. ¿Para quién va dirigido tu libro? ¿Para abogados, licenciados? ¿Para quién va dirigido? Sí, el libro va dirigido para abogados que se están iniciando, que están llevando sus primeros casos, primeros asuntos. También para los que llevan más experiencia, en el sentido de que no veamos el hecho penal tan rígido. No es de 2 más 2 es igual a 4. Siempre hay que buscar, en base a la ponderación, a principios, a reglas, llegar a fines de la justicia. Por ejemplo, hay un asunto que va a ser muy rápido. Hay un asunto de un predio que es conocido como el de Vaquerías, que el juez, o pretexto de decir que presentan un dictamen donde un inmueble lo valúan, un inmueble que está ahí en cerca de Plaza Destino, lo valúan en 15 pesos el metro cuadrado, y el juez, por decir que no, como no, la contraparte no presenta una inconformidad al dictamen, lo da por cierto. Con 15 pesos, pues yo creo que no me alcanza ni para un kilo de tortillas ni para un litro de gasolina, y le da la validez porque, bajo su argumentación o su sentido, dice que no puede hacer de oficio lo que la contraparte no lo hizo. Pero pues ellos tienen la evaluación de la prueba debe de ser sana, debe de haber una sana crítica en base a la experiencia, al razonamiento, a la lógica. Pues no podemos llegar a resoluciones que por medio de una sentencia, pues la verdad, autoricen o den luz a estafas maestras de un predio que catastralmente está en 170 millones de pesos, lo adjudiquen por 1.600.000 pesos. Eso creo que es lo que no podemos hacer, no podemos permitir como abogados, y llámese quien se llame, sea la autoridad que sea, no podemos permitir y no podemos deshonrar nuestra carrera. Muchas gracias. Siguen los saludos. Alex Saavedra, Jordi Castro, dice Jordi, saludos al doctor Raúl, un abrazo a la distancia. Alex y Raúl, gracias por conectarte. Alex, saludos de vuelta. Y bueno, también una gran amiga de Colombia, Vivi Valencia, sí, que nos está sintonizando desde su celular. Gracias, Vivi, saludos de vuelta. Tienes bastante rating, Raúl, traes porra. Ah, muchas gracias, ¿no? Pues el rating es tuyo, y agradezco ahí la invitación, y esperemos pronto volver a estar aquí en tu programa, que siempre muy a gusto, muy agradecido, y gracias a las personas también que nos escuchan.
Vamos a pasar, si estás de acuerdo, a las conclusiones. ¿Cuáles serían esos puntos finales que te gustaría resaltar como conclusiones, Raúl? Sí, la presentación del libro es una cuestión que busca permear al abogado en sus diferentes facetas, de que el derecho sí tiene que buscar como fin la justicia, que hay principios de ponderación, o sea, que la ponderación son contrapesos, hechos fundamentales que entran en colisión, y bajo reglas como la proporcionalidad, la racionalidad, la legitimidad, podemos llegar a conclusiones justas. Entonces, la cuestión que el hecho va evolucionando, va cambiando, y quitemos eso de la mente de que el derecho tiene, o la ley, por su sola vigencia, se tiene que cumplir. Toda norma tiene que cumplir con los estándares de validez, como es la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, nos deja mucho análisis, mucho estudio para asuntos, por ejemplo, como te decía, del matrimonio, para asuntos como el aborto. Nos da mucho estudio, mucho análisis para poder hasta dónde podemos manejar o darle esa facilidad de buscarle el medio idóneo, la eficacia, para que en el caso concreto, pues apliquemos la justicia en ese caso concreto, ¿no? Y de eso yo creo que se trata de los tribunales, de hacer justicia en los casos concretos, no tanto validar como la que comenté. Validar atrocidades o validar cuestiones poco éticas que con una sentencia se lleguen a cometer, como te mencioné hace rato, estafas de esa magnitud que son más grandes que lo que se manejó en la Casa Blanca, ¿no? Es una estafa mayor a la cuantía de lo que se señaló en el sexenio anterior de la Casa Blanca. Todo bien. Todo bien. Todo bien, sí, correcto, bien. Bueno, listo, Raúl. Sí. A ver, tenemos aquí otra pregunta, dice Jordi Castro. ¿Alguna recomendación para aquellos que no están familiarizados con el sistema penal? La recomendación es de que no hay que perder de objetivo que el sistema penal, lo más importante es el derecho penal, los códigos penales, la teoría del delito, la participación, y ya el Código Nacional de Procedimientos es el vehículo que bajo ciertos principios se va a buscar llegar a determinaciones justas. Entonces aquí es importante que no perdamos el fondo por la forma. O sea, en el sentido que nos pongamos nerviosos cuando vamos a hacer un asunto oral, por lo del juez, cuando vamos a prestar la prueba. Entonces debemos de si llevamos los datos precisos de lo que es la teoría del delito, si tenemos una estrategia que le llaman la teoría del caso, pues yo creo que eso, cuando si tienen los conocimientos, no nos debe de poner nervioso la forma. La forma ya se es como cualquier otra actividad, metiéndose poco a poco, empapándose, pero sí recomiendo que el derecho penal es la parte medular, y si vamos a hacer la defensa de alguien, hacer el ser jurídico de alguna persona, siempre tengamos como elemento primordial conocer lo que es el derecho penal. Ya casi todas las maestrías hablan de proceso penal y nos olvidamos del derecho penal, que es la clave y es una teoría que viene de miles de años, ¿no? Y que la tenemos nosotros a nuestra disposición
y que podemos interpretarla y llegar a conclusiones más eficaces o idóneas a los casos concretos. Exactamente, mi buen Raúl. Ha estado muy interesante. Recuérdanos dónde pueden conseguir tu libro, por favor. Sí, es un libro que va a estar interesante. Lo he hecho con mucho, mucho interés, mucha pasión. Son casos penales del delito de homicidio. Esto es en razón a la práctica que tuve, la oportunidad que tuve de trabajar en la Fiscalía de la Ciudad de México, donde por cuestiones de homicidios, por cuestiones operativas, en ese entonces el procurador general Bernardo Batis, el maestro Bernardo Batis, me encargaba varios asuntos de homicidios que, a pesar que no pertenecían a mi fiscalía, a mi circunscripción Xochimilco, me mandaba asuntos de otras fiscalías de Tlalpan, de Coyoacán, del lado sur, de Milpa Alta. Entonces, la mayoría de los casos son casos prácticos. Es un libro que no trata mucho de asuntos desde el punto de vista criminalístico, más que nada son asuntos de tipo jurídico, de análisis jurídico. Por ejemplo, es un caso que rápidamente que sucede en Xochimilco en diciembre. En una plaza comercial no hay lugar de estacionamiento. Hay una discusión entre dos conductores, se bajan del vehículo, uno de ellos toma un bat y le pega en la cabeza. La persona lesionada cae inmediatamente al suelo y queda inconsciente, atrás de las llantas de un vehículo. Llega otra persona, el dueño del vehículo, el conductor de ese vehículo que estaba estacionado, se sube del vehículo, no lo ve porque él está inconsciente en las ruedas traseras, por las ruedas traseras, cerca de las ruedas traseras, se echa de reversa y lo atropella. Y la persona, cuando hacen la necropsia, no fallece por la contusión, por el golpe en la cabeza, sino muere por aplastamiento a causa del atropellamiento. Entonces aquí llega, hay que hacer varias cuestiones de teorías del nexo causal de idoneidad, si fue culposo, si es culposa la conducta del conductor, si no es culposa, entonces el hecho penal no es relevante, entonces no hay una desviación de la causalidad. Entonces siempre está un análisis importante, un análisis de la teoría del delito para poder llegar a la conclusión, pues, de que la persona, al no cometer el aplastamiento de forma dolosa y culposa, no es relevante para el hecho penal y por lo tanto no hay una desviación de la causalidad, ya que se le atribuye el ilícito a la persona que le pegó con el bat. Entonces aquí el homicidio es un delito, en este sentido, penal abierto, que se presta mucho para la teoría, porque puede ser doloso, puede ser culposo, admite formas de participación, o sea, admite la forma de quien lo ejecute, quien lo planee, quien lo determine, admite la mayoría de experiencias de responsabilidad, legítima defensa, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, puede ser atenuado, puede ser calificado, puede ser agravado. Es un delito que te permite manejar toda esa actividad del delito y es muy, muy noble en ese sentido para poder explicar y aterrizar conceptos de actividad del delito que con otros delitos no se podría realizar. Es lo que se busca en ese próximo libro. Perfecto. Muy bien, amigos, pues felicitamos en nombre de Éxito Radio y todo el gran equipo que nos honra presidir al maestro Raúl González Schiaffini por su nuevo libro, Los nuevos paradigmas del nuevo sistema penal acusatorio. Raúl, tienes aquí tu casa y, bueno, las puertas abiertas, y esperamos tenerte muy pronto de vuelta en el estudio. Pues muchas gracias, un gusto, un honor estar en tu programa. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen por sus comentarios. Y bueno, pues pronto también estaremos ahí comentando, haciendo una invitación, donde se va a realizar próximas presentaciones del trabajo que se realizó. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Perfecto, Raúl. El mejor de los éxitos. Amigos, sigan con más de la señal de Éxito Radio. Agradecemos al maestro Raúl González Schiaffini y a todas y todos los que nos estuvieron viendo. Silvia Schiaffini, Carla Lanzagorta, Jordi Castro, Alex Saavedra, Brenda Rojas, Vivi Valencia, Felipe Contreras, Omar Ramírez, Giovanni Maldonado. Muchísimas gracias por su preferencia, amigos. Sigan con la señal de Éxito Radio y recuerden que encuentran también esta entrevista en nuestro canal de YouTube, Éxito Radio Puebla. Muchísimas gracias y hasta la próxima.